Records and the championship leader. There it goes. Deep to left. Really deep. See ya. ¿Qué tal, mis panas? Bienvenidos a What's Up, Bro. Hoy es lunes, comienzo de semana. Vamos a estar conversando con ustedes acerca de diferentes cosas que pasaron el fin de semana. Vamos a enfocarnos en un par de temas especialmente. El Salón de la Fama del Béisbol y Manny Pacquiao. Vamos a enfocarnos en ese par de temas. Contestamos algunas de tus preguntas. También vamos a estar viendo un video que me encanta, que es espectacular. Así que vamos a estar haciendo diferentes cosas. Este día lunes no nos vamos a meter ni nos vamos a enfrascar en un tema. Ya hicimos durante la semana pasada el tema pesadito. Ese acerca de cómo los venezolanos están ayudando a hacer el crecimiento del béisbol, entre otros deportes, a nivel de todos los países en donde hemos estado llegando víctimas de esta diáspora que está sucediendo en el país. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy lunes. Yo soy Broderick Serpa y puedes comunicarte con nosotros aquí. Nos están escribiendo muchos a este teléfono. Lo voy a dar, 786-824-6025. Este es nuestro WhatsApp. Ese teléfono no lo contesta nadie porque eso está metido en una cosa de esta. ¿Cómo se llama esta cosa, muchachos? En un tablet, gracias. Andrés, que siempre está en la jugada. Eso está metido en un tablet, así que no se puede contestar el teléfono, pero sí, nosotros estamos pendientes de todas las cosas que ustedes nos escriben y les pedimos que nos manden un video haciendo la pregunta. Ustedes agarran y ponen su teléfono así de manera horizontal, se hacen el video haciendo preguntas o haciendo comentarios. Me han estado escribiendo muchos venezolanos diciéndome que les es imposible mandar el video debido a las dificultades que hay para las conexiones en Venezuela, sobre todo para tratar de pegarse a Wi-Fi. Yo los entiendo. Estamos sacando preguntas de manera escrita porque los entendemos. De verdad que los entendemos. Sabemos que lo que está pasando en Venezuela es tremendamente complicado. Pero si estás en cualquier otra parte o tienes acceso a una red Wi-Fi, mándanos el video. Nosotros preferimos que tú estés aquí, que formes parte de y que aparezcas y que tengas la oportunidad de expresarlo y que nosotros lo entendamos tal y como tú lo quieres decir, porque a veces uno no entiende por escrito todas las cosas de la onda como la quieres preguntar tan fácil como se entiende cuando es audiovisual. Así que gracias por tus recomendaciones y tus escritos que nos mandas permanentemente. Ah, y si me demoro contestándote por el WhatsApp, no te molestes conmigo, es que lo que pasa es que está aquí en el tablet este y no lo veo todo el tiempo, no es igual que el teléfono, pero sí, siempre contestamos, aunque sea un poquito tarde, y nos encanta que nos des recomendaciones y que nos digas, que nos corrijas, nos encanta que nos digas cómo podemos mejorar, todo ese tipo de cosas, aunque a veces no estemos de acuerdo o no lo apliquemos, algunas sí, las aplicamos con una sonrisa en la boca. Comenzamos con el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown. Esta es la clase del 2019 y en ella entraron 6 nombres. Desde hace algún rato está escogiéndose a más de a uno. Van ya 5 años en los que es más de un incoado en el Salón de la Fama. Mariano Rivera, el primero de todos, quien ustedes tienen ahí en pantalla. Además de él, Edgar Martínez, Mike Mussina y Roy Halladay. Fueron los seleccionados. Esa es la esposa de Roy Halladay, la viuda de Roy Halladay. Ahí está Edgar Martínez, para que ustedes más o menos lo puedan reconocer. Y nuevamente Mariano Rivera. Esta vez entraron 6 personajes. ¿Por qué entran 6? Esa es Mike Mussina, que está al lado mío. Y ahí están los 6. ¿Por qué 6 personajes? Entraron 4 por votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos. Baseball Writer Association. BWWAA, son las siglas de esa asociación. Ellos son, para explicarlo, porque me han hecho muchas preguntas con referencia al Salón de la Fama, ellos son escogidos por el Salón de la Fama, el propio Salón de la Fama escogió a la Asociación de Escritores de Béisbol para que fuera la Asociación de Escritores de Béisbol quien hiciera la votación para entrar en el Salón de la Fama. Esto es algo a lo cual llegaron a un acuerdo. El Salón de la Fama del Béisbol, que es un ente privado, externo a Major League Baseball, Major League Baseball como empresa y la Asociación de Escritores de Béisbol. Los 3 entes no tienen nada que ver el uno con el otro. Cuidado, porque hay mucha gente que dice, no, las grandes ligas no quieren escoger A. No tienen nada que ver.
es la Asociación de Escritores de Béisbol. ¿Quiénes forman parte de la Asociación de Escritores de Béisbol? Pues bueno, forman parte periodistas que escriben regularmente, tienes que tener una cantidad de asistencias a los estadios para que te puedan aprobar, y que escribes regularmente en medios que tengan cierta relevancia para el béisbol. No es fácil, todo el mundo no está allí. Luego de que formas parte de la Baseball Writer Association, de la cual yo alguna vez formé parte, pero no cumplí el tiempo, que son 10 años, o 5, dependiendo de para lo que vayas a votar. Si vas a votar por los premios del año, son 5 años que tienes que estar en la asociación. Eso es para votar por el Cy Young y por el más valioso. Mientras que para votar por el Salón de la Fama tienes que tener 10 años en la asociación. Esas son las condiciones. Es decir, son periodistas que cubren diariamente y que escriben diariamente. Dios mío, se me cayó el micrófono. Debe ser que estoy diciendo alguna barbaridad. Sí, porque la gente que tiene micrófono, por ejemplo, los narradores, Felo Ramírez, por poner un ejemplo, está en el Salón de la Fama como un gran nombre dentro del béisbol, uno de los mejores narradores de toda la historia, pero nunca formó parte de la Baseball Writer Association, para que más o menos tengan una idea de cómo funciona esto. Bien, bajo ese concepto, son periodistas que escriben diariamente de béisbol, que están allí presentes en los estadios diariamente y que tienen más de 10 años de experiencia haciendo eso. Más o menos, para que ustedes lo tengan clarito. Bien, ¿cómo entras? Tienes que tener más del 75% de los votos de estos expertos para poder entrar en el Salón de la Fama. Mariano Rivera, el primero en la historia, con el 100% de los votos. Mike Mussina, al que ustedes tienen allí en la vista, entró con el 76.7%, y de los 4 que entraron por la votación, fue el que menos votos sacó. Los otros 2 quedaron empatados. Ese señor que está allí, Edgar Martínez, y el que ustedes veían, el esposo de quien ustedes veían anteriormente, Roy Halladay, entraron con el mismo porcentaje exactamente. Es el 85.4% de los votos. No viene al cuento todo esto que estoy diciendo, porque de lo que quiero hablar es de otra cosa que tiene que ver con un cambio de mentalidad dentro del béisbol. Los otros 2 incoados al Salón de la Fama los escoge la Asociación de Veteranos. No voy a entrar a explicarles cómo es que se forma parte de la Asociación de Veteranos, ni que existen diversas épocas que cada uno revisa. Eso lo voy a explicar posteriormente cuando vengan las próximas elecciones en diciembre. Pero les cuento qué pasó. Los veteranos escogieron a Harold Baines y también escogieron a el señor Lee Smith. ¿Qué es lo que pasa y a dónde quiero llegar yo? ¿Y qué es lo que quiero hablar con ustedes? Ha habido un cambio de pensamiento en el Salón de la Fama, tal como dice el título que tengo aquí en este momento abajo. ¿Un cambio de pensamiento con respecto a qué? Un cambio de pensamiento con respecto a los cerradores y un cambio de pensamiento respecto a los bateadores designados. Hasta el día de hoy, hasta el domingo, en el que entraron Edgar Martínez y Harold Baines, el único bateador designado que se puede considerar como un bateador designado por la mitad o más o menos la mitad de su carrera, o quizá un poco más de su carrera, era Frank Thomas. Frank Thomas había sido el único. Esto se va a volver a caer. Yo creo que mejor lo quito aquí. Vamos a hacer una cosa, lo voy a acostar aquí, porque es que hay algo ahí que se le aflojó. Bien, eso quiere decir que el micrófono está de descanso. Frank Thomas había sido el único seleccionado por votación de los escritores de béisbol, siendo más o menos la mitad de su carrera bateador designado. El caso de estos 2 señores se parece mucho al de Frank Thomas. Muy poca gente, Shohei Ohtani quizás sea la gran excepción a la regla, es un bateador designado al 100%, o cada vez que batea lo hace como bateador designado. Frank Thomas jugaba en la inicial, Harold Baines jugaba en los files, y Edgar Martínez era un tercera base, con muchos problemas defensivos, además de Edgar Martínez. Por eso que se convierte en bateador designado. Escogieron 2 bateadores designados. Esto ensancha y abre puertas. Pareciera que por fin se le da la relevancia al bateador designado que tiene en el béisbol, porque es que el bateador designado es una posición, y si no, que la quiten, ¿verdad? Pero cuando vemos como hay un montón de gente dentro de la sabermetría que se está rasgando las vestiduras diciendo hay que poner bateador designado en la Liga Nacional, pues entonces, si eso es así, deberías poner al bateador designado dentro del Salón de la Fama. Y en concordancia con eso,
entraron dos en esta oportunidad. Gloria a Dios, tenemos algo de concordancia de pensamiento. Si queremos, o hay un montón de gente, ojo, no necesariamente yo, pero hay un montón de gente que pide bateador designado para la Liga Americana, pues bueno, que Edgar Martínez esté allí, es algo fantástico. Igual pasa con los cerradores. ¿Cuántos cerradores están en el Salón de la Fama? Ah, pues muy pocos, se los voy a decir. Tengo que buscar la chuleta porque no es tan sencillo. Y voy a utilizar los numeritos para que ustedes lo vean. Mariano Rivera, el número uno de todos los cerradores de todos los tiempos, 652 juegos salvados. Acaba de entrar con el 100% de los votos. Con respecto a eso también voy a hablar. Trevor Hoffman, que entró el año pasado, entró con 601 juegos salvados, el segundo mejor de la historia. El otro que entra, que es Lee Smith, durante una década completa fue el pitcher con más juegos salvados del béisbol de toda la historia hasta ese momento. Y Lee Smith salvó 478 partidos, por cierto, con el 82% de efectividad. El mejor de todos ha sido Mariano Rivera con el 86%, para que ustedes vean lo cerca que estaban unos del otro. Luego está Dennis Eckersley, que tuvo dos momentos en su carrera. Durante un tiempo fue abridor, al punto de que Eckersley abrió un total de 361 partidos. Vaya que es una buena cantidad. Terminó cerrando 577 encuentros. Dennis Eckersley salvó 390 partidos como cerrador. Fue abridor y cerrador, tal como lo hiciera John Smoltz, que también está en el Salón de la Fama. Otro cerrador, este sí a tiempo completo, Rolly Fingers, terminó salvando 341 juegos. Rick Gossage salvó 310. Bruce Sutter salvó 300. Y Hoyt Wilhelm, que no era un cerrador, porque en esa época no había ese cargo como tal, sino que era un relevista, terminó salvando 228 partidos. Participó en la bicoca de 1070 juegos. Este lanzador, Hoyt Wilhelm. Cerradores. Solamente que hayan trabajado como cerradores, Bruce Sutter, Rhys Gossage, Rolly Fingers, Lee Smith, Trevor Hoffman y Mariano Rivera. Seis. En toda la historia. De esos seis, dos acaban de entrar. Hay un cambio de actitud con respecto al cerrador, al punto de que el primer hombre que logra el 100% de los votos para entrar en toda la historia del béisbol es un cerrador, se llama Mariano Rivera. Claro, Mariano tiene una característica que lo hace diferente a casi todos los demás peloteros del béisbol. Usted puede pensar que el mejor jonronero de la historia es Hank Aaron, otros dirán que es Barry Bonds, algunos meterán a Mark McGwire en la lista, otros dirán que fue Babe Ruth. Y así usted tiene su mejor jonronero, usted tiene su mejor bateador de promedio. Algunos dirán que es Pete Rose, otros dirán que Ty Cobb, algunos dirán que le gusta más Tony Gwynn, otros dirán que Ichiro Suzuki, ¿por qué no? Pero lo que sí no hay duda alguna es que el mejor cerrador de la historia, y esto con casi el 100% de los votos, es Mariano Rivera. Y cuando usted tiene esa certeza de que el mejor cerrador de la historia se llama Mariano Rivera, se ve reflejado en el 100%. Hay muchos que dicen que Derek Jeter podría entrar el año que viene con el 100% de los votos. Yo particularmente no lo creo. Sí creo que va a entrar de pecho con un porcentaje altísimo, pero el 100% de los votos. ¿Superar a Ken Griffey? ¿Es mejor que Ken Griffey? No lo sabemos, pero hay un cambio de mentalidad. El haber hecho que por primera vez uno entrara con el 100% de los votos puede quitar ese prurito de que nadie podía entrar con el 100% de los votos. No lo hizo Tom Seaver. No lo hizo Nolan Ryan. No lo hizo Steve Carlton ni Randy Johnson. No lo hizo el señor Ken Griffey. ¿Por qué lo podría hacer Derek Jeter? Esa es una gran pregunta. Yo diría que lo único que yo sí tengo claro es que el mejor cerrador de la historia viene de Puerto Caimito, en el Canal de Panamá, y se llama Mariano Rivera, el segundo panameño en la historia en entrar al Salón de la Fama. También Edgar Martínez se convirtió en el quinto puertorriqueño en entrar al Salón de la Fama. De los países que no se llaman Estados Unidos de Norteamérica, Puerto Rico es el que más tiene miembros en el Salón de la Fama del béisbol de Grandes Ligas. Cambio de pensamiento que viene de la mano con estos cambios en el béisbol. Ojalá y sea así y podamos ver cómo todos los trabajos que hay en el béisbol
tienen la misma oportunidad de poner gente en el Salón de la Fama, porque todavía no vemos ningún relevista intermedio que tenga muchos holds en el Salón de la Fama. Y entonces, ¿para qué hay relevistas intermedios si no pueden llegar a ser los mejores en algo? Es algo que te dejo para que pienses. Mientras tanto, vamos a cambiar de deporte. ¿Y cómo no va a cambiar de deporte y va a hablar de su majestad Manny Pacquiao? ¡Qué bárbaro Manny Pacquiao! ¡Qué peleón dio Manny Pacquiao en esta pelea en donde Keith Thurman fue perfecto para poder enfrentar al gran boxeador Tagalo! Una extraordinaria pelea donde se tiraron muchísimos golpes y a pesar de que todo el mundo, ahí está la caída en el primer round, a pesar de que termina ganando la pelea por una decisión dividida Manny Pacquiao, la forma como Keith Thurman al final de la pelea habla de Manny Pacquiao, deja claro que no hay ninguna duda de que Manny Pacquiao fue el ganador de la pelea y quien se equivocó fue el juez que apreció que había ganado Thurman. Thurman deja claro diciendo, fue mejor que yo en todos los aspectos, fue increíble, no lo puedo creer, fue más rápido, me sentí lento, me sentí torpe. Cuando tú dices todas esas cosas, en realidad no tienen que ver contigo porque tú hiciste una gran preparación. Para Keith Thurman era una gran oportunidad de poder tener ese fajín que está allí de las 147 libras por la Asociación Mundial de Boxeo, creo que fue ese, ¿no? Muchachos, me corrigen, fue la AMB. En el mismo fajín lo dice, Asociación Mundial de Boxeo o Consejo Mundial de Boxeo, creo que fue la asociación. Cuando tú tienes el fajín, estás en otro nivel de cosas. Cuando pierdes el fajín, pierdes mucho. Cuando tú pierdes el invicto, pierdes una barbaridad, y es el caso de Keith Thurman. Se enfrentó a uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, que le dio una gran pelea con mucha velocidad y sobre todo una característica, y yo tuve la oportunidad de ver la primera pelea entre Eric el Terrible Morales y Manny Pacquiao, en un peso muchísimo más abajo, también vamos a hablar un poco de eso. Y la velocidad y la forma tan agresiva como pelea Manny Pacquiao es lo más impresionante. Yo lo describí en aquel momento que escribía para Meridiano como un vendaval. Era algo extraordinario, era algo impresionante estar allí en Las Vegas. Tuve la oportunidad de ver las tres peleas con Morales y era exageradamente rápido Manny Pacquiao. Tiene 40 años, 200 y pico de días y sigue teniendo una velocidad aterradora, Manny. Una velocidad extraordinaria. La velocidad de manos que puede exhibir Manny Pacquiao es algo impresionante. Es de la Asociación Mundial de Boxeo, ya tengo el dato, lo busqué aquí rapidito. Manny Pacquiao, para que ustedes tengan una idea, esta pelea se hace en las 147 libras, es decir, lo máximo que puedes pesar es 147 libras. Manny Pacquiao, su primera pelea, la primera pelea en toda su carrera, la hizo cuando tenía 16 años de edad, primera pelea como profesional. Mi gente, la hizo en las 108 libras, es decir, en este momento está peleando con gente que pesa 39 libras más, que son como 16 o 17 kilogramos más que con los que él empezó. Si un boxeador que está en las 140 y pasa a las 147, lo reciente son 7 libras, imagínense lo que significa 39 a nivel de pegada, a nivel de velocidad, a nivel de todo, porque meterte todo ese montón de kilos encima te baja la velocidad. Por supuesto, tú no estás diseñado para 147 libras, entonces quiere decir que pegas menos. Por eso es que últimamente Pacquiao tiene 62 victorias con 39 nocaos y desde hace un buen tiempo, desde que está peleando en welter 147, pues no ha podido noquear, no ha podido tener ese ritmo noqueador que tenía antes cuando peleaba en los ligeros, cuando peleaba en los pesos mosca, etcétera, etcétera, en donde tenía un poco más de pegada, donde se sentía un poco más la pegada. En estos momentos, para el peso welter, la pegada de Manny no es una pegada demoledora, lo demostró. Lo que sí es que él sí siente la pegada de sus rivales mucho más. Y lo dijo después de salir de esta pelea. Dijo, yo lo tiré y me le quería ir encima y él a la defensa me conectó con tanta violencia
que sentí tanto el golpe y fue tan duro lo que me pegó, que empecé a cuidarme más. Todo esto también trae a colación aquella pelea del 8 de diciembre del 2012, cuando Márquez, Juan Manuel Márquez, lo noqueó con una mano cuando iba Manny Pacquiao, estaba dando una demostración contundente de superioridad ante el gran Juan Manuel Márquez, y Juan Manuel Márquez lo noqueó con un golpe mortal. Parecía que le habían dado un tiro a Manny Pacquiao. Lo dejó totalmente fuera de sí. 3 knockouts ha tenido Manny Pacquiao dentro de sus 7 peleas que ha perdido, entre las cuales le robaron un par de peleas. Yo recuerdo muy bien una pelea contra Timothy Bradley en la cual lo robaron, pero al descaro. Y también está la de Horn, que tiene poco tiempo, es de poca data, en donde también lo robaron, pero también descaradamente. A Manny le han faltado mucho respeto en el boxeo en los últimos años. Quizá porque no está tan metido dentro del boxeo. Y mucha gente ha pensado que Manny Pacquiao debería estar fuera desde hace algún rato, sobre todo después de ese knockout de Marra del 2012 ante Juan Manuel Márquez. Bien, Keith Thurman hizo una buena pelea, fue un caballero, fue honesto. ¿Qué viene en la vida de Pacquiao? Pues bueno, dentro del ring, o mejor dicho, en el ringside, estaba sentadito Money Mayweather. Pacquiao quiere pelear con él, después de ver lo que hizo Manny. No hay manera. El Money toda la vida ha buscado las peleas más cómodas para él. Y esto no es un secreto para nadie. Siempre ha seleccionado a los boxeadores en su peor momento, en el mejor momento de Mayweather y en el peor momento en la carrera de cada uno. Y después de haber visto lo que hizo Manny Pacquiao con Keith Thurman, no hay manera. Él no se va a arriesgar a que ese récord perfecto de 50-0 termine siendo de 51. Que te digo, si pelea con Manny hoy, con 2 años, fuera del ensogado, se cae con el tagalo. Porque hay muy buena defensa, pero contra Manny nada de eso vale. Manny tira, a diferencia de los demás que tiran el recto o el jab, el recto, que tiran el upper y que tiran el gancho, pues Manny tira desde arriba y tiene unos ángulos muy raros. Porque él se desespera cuando está metido dentro de la pelea, cuando está tirando esa cantidad de golpes, se desespera y llega un momento tal que empieza a tirar golpes desde ángulos y de formas diferentes a los que cualquiera los ve, y por eso ha tenido tanto éxito Manny Pacquiao. Me voy, pero... Ah, no, todavía no me voy, tengo una pregunta en texto. Una pregunta en texto, me están diciendo los muchachos. Yo entiendo que tú no tienes facilidades para acercarte a un Wi-Fi, pero prefiero verte que me mandes texto. De todas formas, claro que te voy a aceptar un texto porque yo entiendo lo que está pasando en Venezuela ahora mismo. Vamos a ver cuál fue la pregunta que me hicieron. Y dice así: buenas tardes, amigos. Me gusta mucho el béisbol más que otros deportes, pero algo que he visto en varios jugadores y que no me parece agradable es cuando exhiben cadenas bastante gruesas en oro o doradas. Parece más bien que promocionan a unas joyerías. ¿Es viable hacer una recomendación a MLB para que esto no sea permitido? Yo considero que en todo deporte lo único que se debe exhibir es el uniforme y tu calidad como persona y atleta. Lo demás que quede para fuera del campo o de las canchas. Gracias y saludos. Ramón Torres nos envía esta pregunta. Tú puedes enviarnos tu pregunta a ese número que va a aparecer debajo de mí aquí en este momento, que es el que dice 786-724-6025. Yo sé que me te está dando cuenta que tengo que ver para allá porque no me sé el número. Sí, no me lo sé. No tengo ni idea de cuál es el número. Pero inscríbete, métete aquí. Simplemente agrégame a tu WhatsApp y puedes conversar conmigo cuando tú quieras. Me demoro un poquito atendiendo, pero siempre, siempre atiendo. Mira, a mí me gusta que me hagas preguntas que tienen diferentes connotaciones, sobre todo que se salgan del deporte, como eso de quién ganó, cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Tú tienes razón, chico. Yo creo que hay ciertas y determinadas cosas que son peligrosas. Cuando tú trabajas en una fábrica, de lo que sea, que tengas máquinas, a ti te impiden tener collares, tener dijes, etcétera, etcétera, cargar pulseras. Incluso en algunas fábricas te impiden tener reloj. Porque te puedes quedar enganchado, puede ocasionar problemas. Igual pasa en el deporte. En el fútbol tú no puedes usar esas cosas porque te puedes quedar enganchado. Igual pasa en el béisbol. Imagínate una jugada doble play en la que te quedes enganchado con uno de esos collares, con el corredor, y que alguien se rompa algo y que van a decir. Yo estoy en contra. También me parece, está de moda,
estos son muchachos, son millonarios, yo te aseguro que ninguno está pintado de dorado, que todo eso es oro, 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 oro. Lo que no tenemos para oro somos nosotros, pero ellos sí. Y estoy de acuerdo contigo, creo que lo que se debe exhibir son otras cosas. A mí me parece que el respeto a la actividad que uno está haciendo debe estar por encima de todo. Pero en el caso del deporte, y aquí voy a tirar una para el gobierno y una para la oposición, en el caso del deporte, yo creo que la fantasía, el desparpajo, el colorido, esa idiosincrasia que te hace tan tú, los pelos rulos, Manny Ramírez, Freddy Galvi, ese tipo de cosas, los que se pintan el pelo de amarillo, como Yadier Molina, por ejemplo, yo creo que le dan un poquito de colorido y que hace que las cosas sean un poco diferentes. Es una actividad de esparcimiento, de solaz. Hay gente que se la toma tremendamente en serio, como fanáticos. Ellos tienen que tomársela en serio como profesionales, pero el que haya un poco más de colorido a mí me parece que está bien. Y estoy de acuerdo también con eso que dice, dejen jugar a los chicos. Estoy de acuerdo con esa campaña en la cual el perreo, esas cositas, mientras no haya una falta de respeto directa contra el otro, directo, no me burle yo de ti como el otro jugador, creo que la diversión, la celebración, el quedarse viendo un jonrón, a mí no, yo no le veo ningún problema. A mí me encantaría que todos lo vieran, que tiraran el bate, que lo celebraran, que le dieran ese colorido que en algún momento República Dominicana, hace dos clásicos mundiales, le dio al clásico mundial. Me encantaría esa diversión, ese jugueteo, eso de hacer que regrese el entusiasmo del béisbol, a mí me encanta. Así como me encantan las cosas locas que salen en algunas partes, me encantan los videos especiales, diferentes, me encanta la creatividad del ser humano. Como por ejemplo, el Coach Drake. ¿Ustedes no conocen al Coach Drake? Se los presento. The umpire still called him out after the Wisconsin player held up the ball. Now Coach Drake not liking it, arguing with the home plate umpire Rob Minter, and he does not look happy. Here comes a signature move. Uh-oh, he might get tossed. And he's gone. Oh, no. Did he just say only two bats? Oh, no. I think he's going to try and get dirty with the playing surface. Oh, there goes one. There goes two. And not looking happy that their manager just got ejected. He has a bucket of balls down. What is he doing? He must really not be happy. This is the biggest outburst we have seen from Coach Drake in a long time. Now he spikes the bucket. What is going on? He is not happy at all. This is the most anger I've ever seen out of a six-year-old. Spiking his hat on home plate, the ultimate sign of disrespect. And now I think he's going to go back to the locker room, hit the showers, and not. Esa belleza de niño se llama Drake y es coach de un equipo de ligas menores. Ahora no recuerdo el nombre, se me fue por completo. La página se las voy a poner en la descripción o se las pongo abajo en uno de los comentarios de ustedes, se las voy a poner para que tengan la oportunidad de ver algunas otras cosas que hace Drake, porque Drake también va y habla con los pitchers y una cantidad de cosas muy divertidas que hace este jovencito. En este intento que hacen las ligas menores y muchos equipos de ligas menores, no sé si han visto el video de los perros recogebates, etcétera, etcétera. Hay algunos equipos de ligas menores que están buscando diversas formas de atraer al público a sus juegos de pelota y me parece que es genial, me parece que hay que buscarle la vuelta. Sin faltarle el respeto al juego, hay que buscarle la vuelta. Esto se hace en los momentos en los que está calentando los lanzadores, entre innings, etcétera, etcétera. Yo creo que vale la pena ver a un niñito como este hacer este tipo de cosas. ¿Qué es lo que hace? Primero le echa tierra con los pies al umpire principal, como lo hacía Billy Martin. Esto es un uso y práctica de Billy Martin. Y bueno, después los bates y las pelotas. Esto también lo hacía Billy Martin, se lo vi también hacer a Bobby Valentine. Se lo he visto hacer a varios pitchers, a varios managers, esto de tirar los bates, de tirar pelotas y de hacer tonterías como esta después que los expulsan. Pero nada, como Bobby Valentine poniéndose unos lentes con una nariz y quedándose allí en el dugout después de haber sido expulsado. Cosas como esas que se hacen divertidas, claro. Algunos pueden pensar, los más puristas, que es una burla al deporte. Yo no lo veo así. Yo pienso que al final, si no hay entretenimiento, no llegamos a ninguna parte.
Yo soy Broderick Serpa y te vuelvo a invitar a que me mandes lo que tú quieras, comentarios, preguntas, aquí abajo. Ahí, simplemente escríbenos a ese WhatsApp y nosotros vamos a estar, o mándanos el video a ese WhatsApp y nosotros vamos a estar poniendo lo que tú nos digas. Espero que te hayas divertido y espero que tengas un día para dar Grand Slam.